Nos vamos ahora hasta el puerto comercial Fernández Ladreda para conocer el tráfico de mercancías depositado en la jornada de hoy. El tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. Cielos muy nublados mañana en Galicia con lluvias generalizadas. Las temperaturas mínimas ascenderán de forma moderada, quedando las máximas sin cambios significativos. Los vientos soplarán moderados del suroeste. En Ferrol tendremos cielos cubiertos con lluvias. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas sin cambios significativos. El viento será moderado del suroeste. Bueno, pues mañana regresan las lluvias, así que ya saben, el paraguas a mano porque seguramente nos va a hacer falta. En titulares, algunas de las noticias más destacadas del día. El Concello de Ferrol inicia la contratación de las obras de mejora en la calle Alonso López. La actuación está presupuestada en más de 268.000 euros y deberá estar lista en 5 meses. La Concejalía de Igualdad desarrollará 7 talleres para fomentar la corresponsabilidad. 25 mujeres y 5 hombres aprenderán a comprar alimentos y a cocinar de manera saludable. El caso del Prestige llega mañana a los tribunales 10 años después de la tragedia que llenó de petróleo nuestras costas. La reclamación por daños y perjuicios supera los 2.200 millones de euros. La sentencia la conoceremos dentro de un año. Nosotros nos vamos ya, les dejamos a continuación con toda la información deportiva del fin de semana que viene como siempre de la mano de nuestro compañero Jesús Garrido. Regresamos mañana a las 9. Buenas noches.